Ya está en vigencia la ley que permite que en Tucumán se puedan designar jueces subrogantes. Ley que fue aprobada por la Cámara Legislativa Tucumana por unanimidad, que recién entra en vigencia después de su reglamentación. Mire, la situación del Poder Judicial con la vacancia es una situación delicada, grave, de emergencia si usted quiere, y la demanda social de la justicia que actúe en tiempo real, con celeridad y con eficacia también. Entonces, la idea de la subrogancia es cubrir temporalmente los juzgados, no con cualquier persona que vaya pasando por la vereda y lo nombramos juez, sino con quienes han hecho el proceso de selección, han integrado el orden de méritos y de allí se van a elevar un listado para que el gobernador elija y designe temporalmente cubrir las vacancias que se han producido en el Poder Judicial, que son muchas. No implica esto, hay una cantidad importante de jueces que están en proceso de jubilación, hay números, varias decenas de juzgados que van a quedar vacíos, en distintos fueros, en el fuero penal, en el fuero documento y locación, en el fuero civil, es delicada la situación. Entonces, usted me dirá, no es el mejor camino porque los jueces no han sido por concurso, es verdad, pero es una situación temporal. Nosotros vamos a continuar trabajando en el CAMP para que los concursos se hagan de manera rápida, efectiva, respetando derechos, pero con celeridad. Porque si no, perdemos tiempo y eso significa colapsar el sistema judicial. En este caso, ¿no sería darle un poder extra al gobernador de la provincia? Son miradas. Yo creo que eso está en la Constitución. El sistema que nosotros tenemos le da la facultad al gobernador. Si acá hay opiniones, yo no entiendo que haya otro sistema mejor. Hay otro sistema, ¿no? El sistema del concurso, que le limita del concurso y de la elección popular, digamos, que sea la ciudadanía la que vote el juez. Es un tema complejo. Hoy la ley constitucional de Tucumán y de la Argentina pone en cabeza del Poder Ejecutivo la designación y elección de los pliegos de su juez.